¡Año mi Ginny Chingus! Esta es una edición especial de Ginny Channel Noticias con esta noticia que está recorriendo el mundo, la cumbre histórica entre las dos Coreas. También habrá noticias sobre BTS, 21 y Super Junior, así que ¡no te muevas! Y vamos a empezar con esta noticia que está recorriendo el mundo. Seguramente ustedes habrán escuchado y también habrán visto imágenes en los noticieros de sus países. Bueno, aquí les explico algunos detalles. Efectivamente, el presidente norcoreano Kim Jong-un cruzó caminando, ¿sí?, por tierra la zona desmilitarizada que se llama Panmunjom y es la que divide las dos Coreas. Es una zona, por supuesto, de mucha tensión y han muerto muchas personas intentando cruzar. Bueno, esta imagen hizo historia. El encuentro se produjo a las 9:29 de la mañana de la hora coreana del viernes 27 de abril y allí los presidentes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de Corea del Sur, Moon Jae-in, estrecharon sus manos durante 23 segundos. Algo que salió totalmente de protocolo y que sorprendió un poquito a la gente que estaba allí y a todos los periodistas es que cuando el presidente surcoreano le pregunta a su par norcoreano cuándo es que él podría cruzarse así también hacia el lado norcoreano, bueno, Kim le dice, ¿por qué no lo hace ahora? Y es por eso que se agarran de las manos y cruzan al lado norcoreano. Todos se quedaron así como medio sorprendidos y después se aclaró a través de voceros oficiales que realmente este hecho estuvo fuera de lo planeado. Estas imágenes son históricas porque hacía 11 años que no se producía una reunión entre presidentes de ambas partes de la península. Estuvieron prácticamente reunidos todo el día. Entre los temas que se trataron estuvieron, por ejemplo, la desnuclearización de Corea del Norte, la posible unión de las familias que quedaron separadas después de la guerra, y se confirmó que el presidente de Corea del Sur va a visitar a Norcorea en los próximos meses. Uno de los primeros lugares que visita Kim en el territorio surcoreano es la llamada Casa de la Paz, que está en la zona justamente de Panmunjom. Y allí hay un libro de visitas. ¿Saben lo que él escribió? Puso algo así como, empieza un nuevo capítulo de la historia, un comienzo de paz. También ellos plantaron un árbol conjuntamente, tuvieron varios momentos como para conversar a solas. Realmente este tema se convirtió en trending mundial, chicos. Opinaron un montón de, bueno, presidentes, autoridades. Desde muy tempranito, todos los canales de televisión coreanos estaban en vivo, siguiendo minuto a minuto. Agradecemos a JTBC por las imágenes que estamos utilizando en el informe. De hecho, en el centro de prensa allí en Corea del Sur, hubo como 3.000 periodistas acreditados cubriendo esta noticia, de los cuales como 1.000 eran extranjeros. En los colegios de Corea del Sur se transmitió en vivo y también pusieron estas imágenes en los teatros y cines. Un tema anecdótico que también dio mucho que hablar fue que el presidente Kim de Norcorea llevó para agasajar, digamos, al presidente de Corea del Sur fideos fríos de Pyongyang, la capital norcoreana. En coreano le decimos Daengmyeon. Es una sopa fría, sí, con un fideo bastante así elástico, muy rico, que es ideal para verano. La cuestión es que empezaron a hablar de la comida, sí, como un punto de la diplomacia y las relaciones internacionales. ¿Qué tal, Y otra cosa es que en Corea del Sur parece que los restaurantes que vendían Daengmyeon, ¡ja!, no dieron abasto por la cantidad de gente que fue a comer Daengmyeon. Y esta jornada de cumbre histórica terminó con una cena de gala y un show de luces y música en donde los acompañaron sus respectivas esposas. BTS anunció la primera parte de su gira mundial que va a incluir países como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Próximamente va a anunciar la segunda parte de su gira que seguramente va a incluir a América Latina. Lo que sí, confirmó que presentará su nuevo sencillo en los Billboard Music Awards que se realizará el próximo 20 de mayo. Park Bom de 21 volvió a estar en el centro de la tormenta. Recientemente un programa de investigación periodística salió a relucir el pasado de Park Bom
en el que se le había acusado de usar drogas ilícitas. Y esto volvió a reflotar el escándalo. Nuevamente Park Bom aprovechó esta ocasión para aclarar que nunca usó drogas ilícitas, sino que de lo que ella sufre es una enfermedad que es de déficit de atención, por lo que tiene que tomar algunos medicamentos que fueron suministrados en Estados Unidos, pero que no están aprobados en Corea del Sur. Super Junior arrasó en su paso por América Latina. Sus shows en Argentina, Chile, Perú y México emocionaron a varias generaciones de fans de K-pop. Pese a que ya cumplieron como 13 años desde su debut, mostraron ese entusiasmo y pasión como si fuera el primer día. Y dejaron en claro también que en su corazoncito América Latina ocupa un lugar especial. Bien, estas han sido algunas de las noticias más importantes en torno a Corea y también al mundo del Hallyu. Si les gusta esta sección, no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal para estar al tanto de lo último. También no se olviden que los espero en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter. Cuéntenme de qué otros temas les gustaría que yo hable en los próximos videos y clases. Recuerden, clases los miércoles y un video de Korean Changing Topic todos los viernes, además de estas ediciones especiales de Jimmy Channel Noticias. Cuídense mucho, los quiero. ¡Mua! ¡Allí mandalo! ¡Una moto! ¡Allí mandalo!